¿Cómo están? Bueno, hoy les tengo un video preparado sobre lo que recibí de Navidad. Tengo aquí mis bolsitas con los regalos, se las voy a enseñar. La verdad es que está full en estas bolsas y decidí hacer este video porque a mí me encanta cuando es Navidad ver cómo todas las youtubers que sigo suben así sus regalos de Santa Claus, etcétera, etcétera, los que también su familia les dan, sus amigos. Entonces, no sé, me gusta muchísimo como ver lo que le regalan a otras personas porque, no sé, es muy divertido. ¿Alguien más comparte ese gusto como yo? Y pues nada, antes de continuar con todos estos regalos, no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Ahí ando por Instagram subiendo videos, subiendo fotos, subiendo de todo un poco. Y también en mi Facebook y en mi Twitter. Entonces, recuerden que estoy como soy Karen Goop. Y pues nada, yo creo que para no hacer tan largo este video, ya vamos a ver los regalos. Voy a empezar con un regalo que está a punto de desaparecer. Solo quedan dos. Solo quedan dos, pero cabe mencionar que no todos me los he acabado yo. También Rubén ha comido de estos. Entonces, bueno, ese fue uno. Tengo otro que fue, es de Stradivarius y es una tarjeta de regalo. Recibí tarjetas de regalo, recibí dos tarjetas de regalo de Stradivarius. Entonces, pues ya próximamente en el canal estarán viendo un haul de Stradivarius. Recibí también este barniz de uñas. Es de Old Navy. Ah, no, es de la que conoce sus regalos, ¿no? Es un barniz de uñas de Bershka. Y es como, dice que es estilo gel y es súper brillante. Todavía no lo he probado, tengo mucha emoción por probarlo. Pero es un color súper, súper bonito, ¿a poco no? Es como un rosita pastel lindo, como entre rosita y duraznito. Entonces está súper, súper bonito. También recibí esta maxi bufanda súper suave blanca. Y como ven, ya le hice mi nudito que me encanta para poderme dar aquí las mil vueltas de bufanda. Me alcanza de hecho para hacerle tres, pero ya está como muy tipo anaconda. Entonces, pues está súper, súper bonita. Esta, me parece que esta bufanda me fue de Old Navy. Entonces, bueno, a mí me encantan las bufandas. Entonces, recibí también una tarjeta de regalo de Bellísima. Recuerden que Bellísima es la tienda en donde venden Milani, Wet n Wild, Sigma, Lure, NYX. Entonces, también estarán viendo más adelante un haul sobre nuevo maquillaje de este tipo de marcas. También me regalaron una pila portátil rosa. Siento que este tipo de pilas son súper ideales para tenerlas cargadas y traerlas en la bolsa, porque en realidad son pequeñas, entonces no hacen como tanto espacio en la bolsa y está súper, súper bien para, pues si te quedas sin batería y todo eso y no, a lo mejor vas en la calle, vas en el, no sé, vas en algún lugar donde no hay conexión y no lo puedes cargar, entonces este es bastante bueno. Recibí también unos calcetines, son como de los que son como de telita de borreguito, súper, súper calientita y así. A mí me encantan este tipo de calcetines. Yo uso unos que son como rositas con amarillo y bueno, están súper, súper bonitos, súper suaves. Tengo muchísima emoción por usarlos. Recibí también unos kisses, un paquetito de kisses de del sabor como regular, que es de leche. Y me gustó muchísimo, son de estos sets que venden, pues que son listos ya como para regalo y se ven súper, súper bonitos. Entonces, también tengo más chocolates, ¿por qué no? Y me regalaron también una como tipo bufandita. Bueno, no es bufanda bufanda, es como de esas pashminas. Entonces, digo, no la he abierto aún, por eso tiene aquí como un plastiquillo. Pero si quitamos el plastiquillo, ya está aquí. Y es de las que son, de las que ya están como cerradas, que tú no tienes que hacerle nudo como yo siempre las hago. Entonces está súper bien porque nada más la es así y pues ya. Entonces me gustó mucho porque me parece que azul no tengo. Y pues con todos los colores que tiene, se me hace súper, súper combinable.
Puedes usarlo con un blazer si no quieres verte como tan formal al trabajo. Puedes usar un blazer, un saquito y te pones este si hace mucho frío, o incluso un día súper casual con un suétercito bonito, unos botines y unos jeans. Este quedaría increíble. Ahora tengo, sumándole a los chocolates, ¿por qué no? Y otro regalo también son unos Ferrero. Como que alguien me quiere ver engordar este año. Casi no se nota, casi no se nota que me gustan los Ferrero. Casi no. Otra cosita que recibí fue de Sephora. Y este es un Sephora Lip Stain, bueno, Cream Lip Stain. Es el color 03 Strawberry Kiss. ¿Y se acuerdan que yo tengo uno rojo? Déjenme ver en dónde dejé ese rojo para que vean la diferencia de tono. Aquí pueden ver cómo es la diferencia de tono. Este es el Always Red y este es el Strawberry Kiss. Entonces, este es como un poquito más hacia el rosa, como casi fuchsia. Y este es un rojo convencional, un True Red. Otro teléfono. ¿Por qué siempre suena el celular cuando estoy grabando? Ya que logramos superar el sonido del celular, como les estaba diciendo, este es el Always Red, este es el Always Red y este es el Strawberry Kiss. No lo he estrenado, entonces próximamente estaré haciendo un review de estos lipsticks para que vean por qué me gusta mucho, cuánto tiempo dura su aplicación, etcétera, etcétera, etcétera. También recibí un pequeño set que tiene como varias cositas de Bath & Body Works y se los voy a enseñar. Todo es de la colección Pink Cashmere, que es como un olor muy dulce. Es como entre dulce floral, huele muy 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 rico. Entonces esta es como una fragancia, es como esas fragancias que no son perfume, sino que son como un poquito más como diluidas, por así decirlo. Resultan bastante cómodas para diario, que no tengas que usar como un perfume 100% como tan espeso y ponerte alcohol, digamos, en la piel. Este tiene menos porque es fragancia base de agua. Tengo un shower gel, un gel de ducha. A mí me encantan los geles de ducha de esta marca porque no saben cuánto de espuma hace. Están increíbles, yo los recomiendo muy, 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 muy. Aquí tenemos una body cream, es una crema 100%, tiene el mismo olor. Si ven, todos son de la misma línea, Pink Cashmere. Y aquí tengo una loción corporal, que es igual como tipo cremita, pero la de acá es un poquito más hidratante y la de acá es un poquito más como tipo loción en crema. También de Bath & Body Works recibí unos pequeños jaboncitos antibacteriales para llevar en la bolsita. Si se fijan, son súper súper chiquitos y van con un tipo como llaverito de este. Entonces este lo cuelgas en el asa de tu bolsa y bueno, este digamos que lo metes así y ya va a estar, digamos, como el jaboncito aquí y ya lo vas a poder llevar a todos lados. Está súper súper bueno eso porque siempre, nunca está de más llevar jaboncitos, jabones antibacteriales en la bolsa. Antes de entrar con los regalos, que son puro maquillaje, les quiero contar de un regalo que me hice a mí misma. Este me lo hice un poquito antes de Navidad, por eso está un poquito ya avanzadito, pero les quiero contar que me regalé este libro de Perdida. No sé si vieron la película, me parece que sale Ben Affleck, es de Gillian Flynn. Y bueno, la película de Perdida se basó en este libro. Como ven, ya voy en esta parte, o sea, digamos, el final está acá, entonces ya voy casi a la mitad. Está súper súper bueno. No vi la película, por eso me animé a leer el libro, porque a mí me gusta leer los libros de los que no he visto aún la película, porque como que siento que tu mente da para más y te puedes imaginar más cosas que lo que estás viendo en la película. Y ya me habían dicho que esa película es muy buena porque es como de suspenso, como tipo thriller, gente loca. Ya saben que a mí me encantan las películas que son como de gente muy obsesionada, gente loca. Me gustan, o sea, como que me ponen los pelos de punta. Entonces, pues dije, si no he visto la película, voy a aprovechar, voy a ver si está el libro. Y pues yo siempre he sido de los comentarios
y del pensamiento que los libros siempre son mejores que las películas, la mayoría de las veces. Entonces, pues si alguien ya la vio, no me lo vaya a spoilear, por favor. No me gusta saber los finales ni nada de eso. Pero vaya, si ustedes no han visto la película y tienen la oportunidad, de verdad, lean el libro, está muy bueno, me está gustando mucho. Ahora ya vamos más de lleno al maquillaje y lo primero que les quiero enseñar son unos lipsticks de CoverGirl. Son unos labiales líquidos. No sé si los habrán visto ya, me parece que ya tienen un poquito de tiempo en el mercado. Quiero hacer un video dedicado a estos lipsticks, a hacer la reseña de qué tan cómodos son, cuánto duran, su gama de colores, qué tan bien son como para, no sé, a lo mejor son muy cómodos para el día a día, pero a lo mejor no para una fiesta, porque a lo mejor no te vas a estar retocando seguido, ¿saben? Entonces voy a buscar bien qué tipo de lipsticks son estos, o sea, cómo se llaman, cuál era la colección. Y bueno, son dos labiales líquidos y son como dos tipo bálsamos. Me parece que este bálsamo, si lo ven, es súper blanco. Este bálsamo creo que va cuando se seca este lipstick, digamos, como que sellando el color. Entonces yo creo que va a tener una duración bastante, bastante intensa. Entonces, pues ya después veremos en una reseña para eso. Otro regalo que adquirí es un gel liner, es un delineador en gel de la marca NYX. Es en color Deep Brown. Está muy padre eso porque yo no tengo tantos delineadores cafés, entonces siempre está como muy padre tener, pues variarle un poco, de no siempre usar el negro. Y así es como se ve el frasquito. No lo he abierto, todo esto está súper súper nuevo, no quise abrir nada, de hecho aquí ven todavía tiene la tapita. Recuerden que este tipo de delineadores se usa con brochitas que son súper chiquitas, súper delgaditas, son puntiagudas para poder hacer bien como el alita del delineador. Después quisiera hacerles un tutorial, como un iniciando a maquillarse y explicarles qué tipos de delineadores hay, porque ya saben que hay en lápiz, en plumón, en gel y todo eso. Quiero como enseñarles todo eso para que se sientan un poco menos perdidas si van empezando con el maquillaje o si no saben tanto de eso, les quiero, pues estaría padre explicarles. Otro regalo es este lipstick de Wet n Wild. Este se ve increíble porque es como un color metálico. No sé si lo alcanzan a ver en la cámara, pero pues se me hizo un color súper bonito. Está muy lindo. Y este setting spray de Wet n Wild, el Photofocus. He escuchado muy buenas reseñas sobre este spray, entonces dije, pues estaría cool probarlo. Y así, entonces, ¿por qué no? Vamos a probarlo. Ya vamos a la recta final de los regalos. Este regalo es un perfume, es el 360 Collection Perry Ellis de mujer. Y de verdad, aparte de que el olor está increíble, tienen que olerlo. O sea, de verdad, tienen que ver, aparte de olerlo, tienen que ver el packaging. ¿A poco no está increíble? No sé si pueden ver que aquí hay como una línea donde se puede ver cuánto perfume hay. Y pues nada, se me hace súper súper bonito, súper estilizado. Incluso yo creo que se podría ver bien acá. Ya después voy a limpiar todo este mueble de acá, lo voy a adornar súper bonito. Y yo creo que este vendría bien en la parte de atrás. De hecho hasta acá se puede oler. Huele como entre a dulce y como tipo talquito, ya saben, no sé, huele muy 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 rico. Y ahora sí, el regalo más esperado de todos. Primero les voy a enseñar algo que venía con eso. Este regalo se compró en una página nueva que, ¿se acuerdan que les había dicho que voy a hacer próximamente un video de más tiendas donde pueden conseguir marcas americanas y todo eso a buen precio y originales y así? Entonces descubrí otra tienda y bueno, de ahí fue este regalo. Yo ya sabía pues porque lo tuve que elegir, pero pues nada, estoy muy feliz. Y dentro de esa orden venía esta muestra
gratis de la pomada para cejas de Anastasia. Entonces tengo muchísima, muchísima emoción. Vienen ahí 4 tonos y una pequeña brochita. Tengo muchísima emoción de probar esta pomada de cejas. Yo no soy tanto de pomada de cejas, soy más de lápiz, pero pues va a estar bueno probarlo. Uno de los regalos es una brochita de Morphe. Como ya saben, Morphe Brushes es una marca considerada low cost, de baja gama, en cuanto a los pinceles, digamos, en cuanto a la calidad que ofrece. Entonces, bueno, este es el E27. Este es una brocha para difuminar. Si ven, es muy, muy, muy suavecita y como cabezona. Sirve perfecto para difuminar en esta parte de la cuenca y hacia atrás, digamos, para que las sombras queden muy difuminadas, perfectas. Este es perfecto. Esta brocha la usan muchísimos artistas. Es muy famosa, digamos, este número de brocha. Es muy conocida por ser tan buena para difuminar. Y ahora sí, ahí les va. Quiero hacerles un video en especial enseñándoles la paleta de Morphe, enseñándoles swatches. No sé, díganme, coméntenme si les gustaría ver swatches, porque todo internet estuvo repleto a mediados de año con todos los videos de los swatches y qué había en la paleta y todo eso. Entonces coméntenme si les gustaría verlos. Pero bueno, les voy a dar una pequeña muestra de cómo es por dentro y pues ya próximamente verán el video si lo quieren. ¿A poco no está increíble? De verdad, yo no puedo con los colores. Hay unos colores increíbles y wow de pigmentados. Atrás dice Morphe Jaclyn Hill, no sé si lo pueden ver. Y bueno, adelante como la caja de Jaclyn Hill Palette. Estoy muy emocionada por poder probar esta paleta, porque pues ya saben que esta paleta es súper completa, tiene muchísimos tonos, o sea, tiene tonos oscuros, tiene tonos claros, tiene azules, tiene morados, tiene rosas, tiene amarillos, tiene cafés, tiene rojos, tiene todos. O sea, creo que es una paleta muy, muy, muy completa que sin duda, yo creo que lo único que le falta para hacer la paleta perfecta es un espejo. Porque puedes hacer demasiados looks. Yo he andado buscando como todos los looks que se pueden hacer con esa paleta y millones. Pues listo, chicas, esto fue todo. Espero que les haya gustado mucho este video. A mí me fascina, como les digo, ver este tipo de videos. Coméntenme qué fue lo que más les gustó, coméntenme qué les regalaron a ustedes, coméntenme todo, cómo les fue Navidad, cómo les fue con su familia. Espero que estén preparadas para el año nuevo con mucha emoción, mucha alegría, mucha energía. Yo lo estoy. Y bueno, pues nada, chicas, coméntenme si les gustaría ver un video sobre la paleta de Jaclyn de Morphe, para que vean como todos los swatches, cómo pinta en el brazo, tutoriales. Díganme qué les gustaría ver. Y pues nada, chicas, que tengan bonito día. Bye.